Y sí, señores, ¿qué tal? Saludos cordiales, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Esto es F Radio, radio en tu red social, un estudio de radio, pero con video para que ustedes nos puedan ver y podamos presentarle las gráficas aquí en F Radio. Síganos, háganos el favor, síganos en las redes sociales, dele like, dele compartir, haga su comentario, opine, demuestre que está con nosotros. A los amigos que están fuera de Puerto Rico, que están en los Estados Unidos, en cualquier país del mundo, que puedan estar observándonos y escuchándonos, gracias. Y uno hacia nosotros, uno hacia este grupo que queremos que cada vez sea más grande, y más grande, y más grande, y más grande. Vamos a hablar sobre eh, una legislación que acaban de radicar hoy, que me parece que es muy importante. Es una legislación para multar a aquellas personas que negligentemente se van a los cuerpos de agua, se van a diferentes lugares donde pueden estar en peligro en medio de una emergencia como tormenta o huracán, y de esta manera ponen en riesgo sus vidas y ponen en riesgo las vidas de los rescatistas. Nos parece genial esa legislación, esa legislación nos parece extraordinaria. Y nos parece que hacía falta en Puerto Rico ese tipo de legislación para acabar con esta poca vergüenza de que hay una amenaza, una, un aviso de tormenta tropical o de huracán o de lo que sea, fenómeno atmosférico, y todo el mundo la da con esta para el río, que si para el río tal, el río tal en tal. Ahora, con, con el susto que nos hizo pasar Laura, unas personas, tres personas me parece que fueron, o cuatro, se fueron para el Chalco El Morón. Y morones que son, porque irse para un cuerpo de agua en medio de un aviso de tormenta tropical y de inundaciones y de lluvias fuertes, hay que servir morón. Se fueron para el charco el morón y ya ustedes saben la historia. Tuvieron que dormir sobre la piedra donde estaban porque se le hizo imposible llegar hasta el lugar a las autoridades. El señor Nino Correa. Les dio un, un, un escarmiento el día de la tormenta en una conferencia de prensa cuando ya todo había pasado y tuvo razón Nino Correa regañando a estos irresponsables porque no se le puede llamar de otra manera, no se le puede llamar de otra manera. Es irresponsable usted poner en vida su riesgo, su vida en riesgo, vamos a ponerlo así, y, y luego ponerse a llamar al 911 a pedir ayuda para que vayan rescatistas a. A, a, a salvarle la vida a usted luego de que usted no tuvo la conciencia no tuvo la conciencia de eh, obedecer a las autoridades y de esta manera evitar una desgracia y poner en su en vida en riesgo su vida o la vida de los rescatistas. Hay un cuerpo de rescatistas de manejo de emergencia. Que su vida se pone en riesgo tratando de salvar la vida de otros, y eso no es justo. Diez mil, diez mil, míralo ahí en el periódico Primera Hora: diez mil es la multa de quienes sean procesados eh, por esta. Este es un, convertir en, en, esto es un delito. Eso más que una falta de consideración, de respeto, de, 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 de vergüenza, una poca vergüenza, es un delito. Eh, vamos a ver por aquí quién fue la que radicó. La representante Yashira Lebron Rodríguez anunció hoy la radicación de un proyecto de ley que lo que busca es establecer una multa de 10 mil dólares a toda persona que arriesgue la vida de un rescatista durante el paso de un fenómeno atmosférico. La vida de un rescatista, o sea, ponen en peligro su vida y ponen la vida de un rescatista en peligro. No es justo. Eso no se puede seguir permitiendo. El proyecto hace referencia al incidente que les estoy contando, que ocurrió en Ciales durante el impacto del Laura, en el cual dos jóvenes quedaron atrapados en el charco El Morón por la crecida del río Toronegro. Y hay que ser bien morón, vuelvo y repito, para irse para el río en una noche, en una tarde, en un día eh, tenebroso, lluvioso, nublado, ventoso. Avisos de tormenta tropical, aviso de inundaciones repentinas, avisos de crecidas de cuerpos de agua. Por favor, eviten ir a cuerpos de agua, quédense en su casa, velen por su salud, por su seguridad. Y ellos se fueron para el río, el morón. En los pasados días fuimos testigos del más reciente episodio donde personas desafiando la naturaleza pusieron en peligro la vida de ellos y la, su propia vida y la de los rescatistas. En esta ocasión, dos jóvenes fueron rescatados después de que quedaran atrapados por la crecida del río Toronegro en Ciales en medio del paso de la tormenta tropical Laura por Puerto Rico, repasó la representante Lebrón Rodríguez en un comunicado de prensa. Los rescatistas tuvieron que dedicar largas horas, largas pero largas horas a eh, estos trabajos de rescate a estos jóvenes que <laughs> digo no sé qué va a pasar con ellos los rescatistas tuvieron que dedicar largas horas a la situación provocada por la, ten, la temeridad la temeridad de estas personas al desafiar la naturaleza y eh, decidir ir a pescar a quien se le ocurre ir a pescar en un día de aviso de tormenta aviso de, 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 de inundaciones de lluvia fuerte a quien a pesar de que existía esta emergencia, ellos se fueron a pescar. Esta conducta temeraria no puede continuar y estoy de acuerdo con la representante. La legisladora explicó que la medida enmienda el artículo 6.14 de la Ley 20-2017, mejor conocida como la Ley del Departamento de Seguridad Pública, con el fin de establecer que cualquier ciudadano que violente una orden ejecutiva durante una emergencia que requiera el rescate, por parte de las autoridades será sancionado con una multa no menor de 5.000 y no mayor de 10.000. Esto ocasionó que el Estado tuviera que dedicar parte de sus recursos limitados a atender esta emergencia que pudo evitar eh, desviándolos de poder atender otras emergencias que surgen como consecuencia de la tormenta. Hubo que dejar todo lo que estaban haciendo para ir a rescatar estos dos mozalbetes manganzones ya grandes que le da con irse a pescar el día de la tormenta. Cosas increíbles. Es por esto que entendemos prudente que se establezcan penalidades más severas a personas que con conocimiento o temerariamente, esto es temerario, usted atenta contra su vida y la vida de los, de los rescatistas, punto. Se expone innecesariamente a peligros sin ningún tipo de necesidad en un día de lluvia, en un día de tormenta, en un día de inundaciones. Eso no se puede seguir permitiendo. Aplauso para esta representante que dio un paso al frente y legisló. Está legislando. Espero que esto se apruebe y que sea firmado por la gobernadora en algún momento. Estamos ya, señores, la semana que viene. Ya, estamos a como hoy. Ya, la semana que viene estamos en septiembre. Estamos en septiembre, el pico, el pico de la temporada ciclónica en el Atlántico. Y todo esto, señoras y señores, se va uniendo. Les voy a decir, para ser más específico, el martes, estamos a primero de septiembre. El martes, estamos a primero de septiembre, martes que viene, hoy es martes, dentro de siete días. Entramos ya en septiembre, el pico de la temporada, hay una onda tropical moviéndose muy cerca de África, está muy lejos de nosotros, todavía el Centro Nacional de Huracanes no ha comenzado a vigilarla, pero ya se prevé que tiene unos unos rasgos, vamos a ponerlo de esa manera tiene unos rasgos de desarrollo esperemos que no que no, que no tenga ningún desarrollo pero hay que estar atentos y esta legislación de la representante eh, nos parece importantísima que se lleve a cabo la representante Yashira Lebrón Rodríguez hizo, sa sometió esa legislación para que se apruebe lo antes posible, eso es bueno, hay que aprobarla lo antes posible en eso estamos de acuerdo, señoras y señores. No se puede permitir, no se puede seguir permitiendo el que situaciones como la de el sábado o el domingo, el domingo, fue que hubo que rescatar a estos dos jóvenes del río, el charco morón, el morón. Este, o sea, no, no se puede, eso es inadmisible y hay que ponerle un coto a eso. Y no es la primera vez que ocurre, no es la primera vez que ocurre. Siempre está el, el graciosito que se va para los cuerpos de agua en medio de tormentas, de huracanes, de fenómenos de lluvia, de mucha, de mal tiempo. Siempre está el manganzón que se va a cometer esta, esta, esta brutalidad de irse para los cuerpos de agua. Esto es Efe Radio. Radio en tu red social, gracias por siempre estar con nosotros. F Radio Radio en tu red, sigue con nosotros. Gracias a nuestros grandes, grandes amigos patrocinadores. Panadería, repostería y cafetería Café Bakery. Efectos de colmado, dulces de repostería y pan caliente, sándwiches, almuerzos, desayunos. Café Bakery, abierto todos los días de 4 y 30 M a 11 PM. 856-8269-856-5785 Negocio el desvío 1 y el desvío número 2. El desvío 1 detrás de Añato Ramírez en Yauco. Y el 2, carretera 116, cerveza, picadera, ambiente familiar. Desvío 1 y desvío 2, 856-2215. El mantenimiento de tu carro en buenas manos. MM &M Auto Service, mantenimiento, gomas, infección. Te venden el Marbete, Mecánica Liviana. Todo para tu carro M&M Auto Service Calle Comercio Final Yauco 267-3136 Gemelos Auto Park, El auto park que hacía falta en Yauco Piezas japonesas, americanas y coreanas Gemelos Auto Park, La pieza que no tenemos Te la conseguimos en 24 horas garantizado Gemelos Auto Park a un costado del restaurante de comida china en Cuatro Calles Yauco. 913-0000.